En esta oportunidad nos encontramos junto con el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yarlora, que estuvo presente aquí en la FIT. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, haciendo un balance de su presencia de la ciudad de Córdoba, de nuestra provincia. Bueno, antes que nada, felicitarlos por estar aquí, saludar a todos los vecinos de la cumbre y toda la región. Y bueno, es muy importante, ustedes saben que para nosotros el turismo es una gran industria, genera muchísimos puestos de trabajo y gobernar es generar empleo. Nadie quiere vivir de un subsidio, todo el mundo quiere vivir de un buen empleo. Y el turismo, claramente, a través de la industria de sus servicios, genera miles y miles de puestos de trabajo. Así que nosotros estamos acá firmando convenios de colaboración también con otras provincias, mostrando y mejorando nuestra oferta turística y bueno, y generando eventos, ¿no? Hace unos días ustedes habrán visto, por ejemplo, la maratón. Logramos que Córdoba tuviera una maratón de las mejores de Latinoamérica. Eso ha llevado a que en un día normal, similar de ese fin de semana, la ocupación hotelera de nuestra ciudad era el 31%. Ese día con la maratón la llevó al 74%. Duplicaban los turnos en los comedores. Movió todo lo que tiene que ver con los shopping. Entonces, quiere decir que claramente los eventos apalancan la industria también turística. Ni hablar de lo que fue el posicionamiento de Córdoba en este fin de semana a través de las selfies, las fotos, las redes. Entonces estamos trabajando justamente en Córdoba Capital de ir posicionando nuestro turismo a través de eventos y la vivencia de nuevas experiencias, ¿no? A lo que Córdoba tiene para ofrecer, siendo una gran ciudad con un acervo cultural y religioso como todos ustedes conocen, bueno, montando eventos, mostrando distintas perspectivas. Está el recorrido Güemes, que es uno de los recorridos más importantes, hoy ya a nivel internacional afianzado, porque bueno, se ha vuelto una zona gastronómica de excelencia y también en materia de espectáculos. Así que bueno, estamos generando una nueva tendencia a una ciudad que, como ustedes saben, ha tomado claramente una definición de ser una ciudad compatible con el ambiente, recuperando el río, recuperando los parques, generando nuevas plazas y engalanada con el arte urbano, que bueno, justamente ayer tuvimos la grata noticia de tener en este mes uno de los 5 murales más importantes del mundo. Intendente, todo lo que está comentando fue claramente manifestado en el día de ayer con la presentación justamente de la ciudad de Córdoba, que a mí me encantó, con todo su equipo de trabajo, Miguel Siciliano, con todo lo que proyecte aquí más, y fue contundente. Queremos ser la principal ciudad turística del interior de la provincia de Córdoba, dejando de lado tal vez Carlos Paz o acompañando lo que acompaña la villa, ¿no? Yo creo que nosotros lo que hacemos es un anclaje. ¿Qué significan las ciudades? Cuando se potencia la ciudad de Córdoba, claramente potencia las demás regiones, porque alguien que para o que viene a un evento de congreso, o que viene a un evento a estudiar, o que viene a un evento, en este caso un posgrado, para en Córdoba, pero después naturalmente le queda las ganas de ir a conocer los distintos valles, las distintas ciudades. Y eso ayuda mucho a generar un turismo interno. Pónganse a pensar que en esta maratón que participaron 14.000 personas, en donde casi el 30% es de afuera, muchos ese fin de semana visitaron otras ciudades, muchos conocieron nuevos destinos o aprovecharon con sus familias para irse a otros lugares. Entonces, Córdoba apalanca también el turismo regional. Y nosotros de esa manera lo presentamos y por eso venimos acá también también a trabajar en conjunto, a firmar acuerdos con otras localidades y con otros lugares de la provincia. Córdoba, por su conectividad aérea, es un destino y una bajada de destino internacional. Así que creo que Córdoba abre muchas oportunidades justamente para trabajar con los otros destinos. Bueno, ni hablar con la cumbre, ¿no? Así que le mando un fuerte saludo a todos los vecinos, porque más allá de, yo siempre digo, ¿cuál es la ventaja, ¿no? No solo tenemos hermosos lugares, una naturaleza privilegiada, lugares históricos, culturales, sino que la gente. Habrás dado una vuelta y viste que, digamos, nuestra gente hace la diferencia. Sinceramente, el cordobés, que cuando recibe bien un turista, que le cuenta un chiste, que le muestra, que es cordial. Bueno, eso hace una diferencia y eso potencia nuestras posibilidades y nuestra infraestructura. Mis últimas dos preguntas, o tres tal vez. Balance de su gestión, Yarlora, hasta el momento, ¿y qué va a pensar para acá el futuro, pensando para el 2023? No, a ver, estamos trabajando mucho, trabajando junto lo público y lo privado. Nos toca la pandemia, lamentablemente, que ha sido algo que, bueno, le tocó a todo el mundo, pero por supuesto que para nosotros es algo tremendo. Estamos trabajando, pues estamos extendiendo el tema de vacunación, testeo.
Y claramente, bueno, eso ha sido un sufrimiento tremendo. No puedo hacer ningún balance sin salirme de ahí. Ahora, desde la ciudad y desde la gestión, creo que cualquiera que hoy visita Córdoba ve ya un cambio de paradigma, una ciudad vinculada a la economía circular, que protege el ambiente, que mejora sus parques, que hace una ciudad vivible, y claramente hay una transformación, ¿no? Engalanada a través de un arte urbano, más de 50.000 metros cuadrados de arte urbano, con nuevos servicios, con una transformación digital, con obras, llevando obras y progreso a los barrios. Entonces creo que ese cambio se nota aún en medio de la pandemia, y es una tendencia que cada vez va a seguir profundizándose. Así que hoy la misión que tengo y bueno, y mi trabajo claramente es llevar a la vida de los cordobeses cada vez que sea mejor, hacerle las cosas más fáciles, como digo yo. Creo que es la tarea de los intendentes, hacerle la vida más fácil a nuestros vecinos, y se la hacemos más fácil con obras, con infraestructura, solucionándolo y haciendo una ciudad más vivible, más linda, gozable. Y bueno, creo que hay un reconocimiento de parte de los vecinos de eso, y lo veo en el apoyo. Y en este trabajo que nosotros no sembramos grietas, sembramos unidad. Todo esto lo podemos hacer porque cada vez que hacemos algo nos sentamos con el sector privado y empujamos juntos para el mismo lado. Que Córdoba haya podido hacer una maratón de carácter internacional con 14.000 inscriptos no es el éxito de un intendente, es el éxito de una ciudad cuando nos sentamos todos en la mesa y por meses programamos esta maratón y sentamos al gobierno provincial, al gobierno municipal, a las empresas privadas, al sector público, a todo el mundo diciendo, che, Córdoba está en condiciones de hacer una maratón de carácter internacional, que defienda la vida, que se vincule con el ambiente, que posicione la ciudad. Y se pudo. Entonces, yo creo que esa es un poco la salida para la Argentina. Hay que dejar de pelear. Basta de grieta, Martín. Basta de grieta, no nos lleva a ningún lado esa grieta. La grieta lleva al odio, lleva a la destrucción. No hay ningún país en el mundo que haya podido progresar en grieta. Las grietas y las peleas hacen que los países se atrasen. Y yo creo que el modelo Córdoba es un modelo claro, ¿no? De trabajo público, privado. Para ese modelo hay que dialogar mucho, entender que uno nunca tiene la razón, sino que lo que uno puede es exponer ideas y compartirlas, que cuando nos escuchamos entre todos, lo que hacemos es que esas ideas sean transformadoras, mejoren. Y bueno, esa es nuestra forma de trabajar y creo que es lo que viene dándonos buenos resultados. Así que bueno, estoy con mucha pasión, con muchas ganas, muchos proyectos y bueno, ese es el objetivo. Después cuando me preguntás por más adelante, yo siempre digo lo mismo, si haces las cosas bien en el lugar donde te tocan, podés soñar en desafíos mayores y futuros. Así que hoy para mí es gestionar y mejorar la calidad de vida de los cordobeses. Nosotros vamos no solamente para la cumbre, sino para el norte de Punilla y sur también. Quiero que solamente me deje grabado un saludo para toda la gente que lo está viendo ya próximo a esta fiesta de Navidad. Bueno, un gran saludo para todos los vecinos. Espero que tengamos y que pasen todos una gran Navidad, que el próximo año sea un año mejor para todos, con esperanza, y que podamos encontrar la unión, unirnos más los argentinos y generar proyectos en común. Con la pelea, con la grieta, no vamos a ningún lado. Desearle a todos, por supuesto, que tengan mucha salud y que nos encontremos juntos en el crecimiento de la Argentina.